este es un patrimonio municipal que hay que cuidarlo y que lógicamente hay que potenciarlo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hemos querido hacer una visita para ver un poco cómo están las instalaciones y para hacer todas las reformas posibles para realmente meterlo en valor. En valor que tiene, digamos, dos opciones. Una que es la local, que yo creo que es un tema que tienen que conocer todos los ciudadanos y saber un poco, aquí está nuestra cultura también, muy vinculada a lo que es el tema del viñedo y el tema de los vinos. Y luego, por otra parte, porque también tiene un potencial de cara afuera, es decir, es un elemento que puede servir para promocionar nuestro municipio, complementando esa oferta turística que tenemos en nuestros núcleos de población y que tan importante es, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hemos querido hoy hacer una pequeña visita para comprobar un poco el estado de las instalaciones, reforzar en la medida en que se pueda todo el mantenimiento de esto y al final, pues ponerlo un poquito en valor. ¿El museo puede visitarse actualmente? Pues sí, el museo está abierto, se puede visitar. Yo creo que hay que complementarlo con una serie, un calendario de actividades, de potenciar visitas de escolares, etcétera, que ya el Departamento de Cultura se va a encargar de ponerlo en marcha junto con el concesionario que actualmente tenemos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que tenemos todos los elementos para que realmente este museo, este espacio cultural, también tenga el valor que tiene que tener y que seamos capaces de venderlo fuera, ¿no?